¿De veras te vas a atrever a tratarme de dar unos cuantos pasos de tango? ¿Y por qué no? Pues es que casi del 7.5, ¿aguantas pisotones? Pisotones, arañones, todo. ¿A qué edad empezaste en el tango? 20. También es que hay todo un movimiento actualmente. Mira, hay dos mitos aquí en México, ¿no? Que los que bailan tango, tú invitas a alguien a una milonga, ¿no? Milonga es un ambiente donde se baila tango. Claro. Entonces, si invitas a alguien, vente a la milonga, vamos a milonguear. Y dicen, no, pero bueno, yo soy mexicano, yo no bailo tango, todos los argentinos bailan tango. Ni todos los argentinos bailan tango, ni los argentinos que estamos en México, que somos un montón, te digo que una minoría de los argentinos que están en México bailan tango. De los chelangos. Exacto, de los chelangos. Acá bailan mexicanos y sobre todo cada vez más chavos. Bueno, ahora yo te aviento a ti el reto. Yo me lavo las manos, no sé qué vaya a ceder. Si te piso el juanete, tenemos seguro de gastos médicos. Ay, qué ¿Está bueno. dispuesto? Pues ya dijo, vamos. ¿Y ahora con cuál arrancamos? Arrancamos con esa. Ajá. Y ya estamos arrancando, avanzamos. Yo te pisé, tú no a mí, ya ves. Y seguimos para los laterales. Ya regresamos, caminamos por acá y ya estamos caminando, ya se hizo caminar. Entonces, suave, relajamos y seguimos caminando. No pasa nada, perfectísimo. Este es el abrazo cerrado, el que digamos quisiéramos conseguir al final. Empiezan siempre en este abrazo, separaditos. Así, fresitas, si cabe alguien más. Perfecto, así empezamos. Y más acá que te hacen así. Ok. Entonces, exactamente, así. Sí, cualquier cosa. Ah. Ahí está mi marido, sí. Ahí, ¿y para dónde camino? Todavía no. Ah, yo aquí. Porque si no te voy a estorbar. Ahora sí puedes caminar para acá. ¿Para atrás? No, para adelante. Que la canción, a ver, va. Entonces, mira. Paramos, es como si te pusiera pausa. Ajá. Estamos allá. Ahí te pongo pausa. Ahí estoy en pausa. Pausa, no pasa nada. No es... Yo no muevo nada. Exactamente. Ahora sí, play y vas hacia adelante. Doy con este. Ahí estamos. Ok. Otra vez, entonces voy aquí. Y pausa. Aquí, y tú eres el que camina. Play. Exactamente. Y ya. Y ahí estamos. Y otra vez, podríamos ir. Pam, 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 pam. Y ponemos pausa. Tararán, tararán, tararán. Y pasamos exactamente aquí, por el piso. Por arrastrados. Arrastrados, exactamente. Ajá. Es una milonga. En la milonga bailamos todos. ¡Órale! ¡Guau! Que el pole dance me cae. ¡Mío!
no quieras aprender con tu marido porque te vas a pelear. Tiene que ser entre amigos. Por eso se cambiaron la pareja y nos todo. Nos cambiamos de ¿Alguna pareja. ¿Alguna otra recomendación para hombres y para mujeres? Porque, oigan, es toda una enseñanza de vida, se los juro. Flojita, cooperando, déjese llevar. Y disfrutando. Sí, esto es como muy taoísta, claro. Aquí no hay que adivinar nada. No puedes adivinar nada, tienes que estar pero en si el presente. Pero si nosotras sabemos qué sienten y qué van a hacer. ¿Ah, no? Exacto. No era así. No hay que adivinar, tienes que reaccionar al momento de forma muy natural y sin ser precipitado, ¿me explico? Con mucha calma, con mucha relajación y reaccionar en el presente, sin importar si lo haces rápido, si lo haces lento. Espera, con mucha naturalidad. Que tú. Con mucha naturalidad. El tango es como respirar, te acompaña la respiración. Y si quieres, puedes venir aquí los lunes y los miércoles, hay clases de tango y yo te enseño. Y me relajo. Y acá el promaestro, y acá el maestro. Con toda su paciencia. Ay, milonga de amor. Ay, temblor de tango. Los hombres en la vida es para conseguir mujeres. La fama, el dinero, el poder, los grandes puestos, el ser presidente. Miren, con el tango lo resuelven mucho más fácil, señores. Así les van a llover. Así que bailando este tango apache, para juntas ni difuntas, se despide Fernanda Tapia.